Hola gente, bienvenidos una vez más a otra emisión de Cyber Madness TFL, el canal Tiflo Tecnológico. En esta ocasión, para mostrarles la utilización de dos complementos. Nuevamente, continuando con la entrega, o la serie mejor dicho, dedicada al lector NVDA, en esta ocasión les mostraremos los complementos Place Markers y Clip Content Designer, que si bien ya lo hemos visto, ahora lo vamos a analizar de manera individual, no relacionado solamente a la creación de audiolibros. Así que ya sin más dilaciones, para que el viaje no se nos haga tan largo, vamos a comenzar con el primero de ellos, el Place Markers. ¿En qué consiste? Bueno, este complemento mejora la función de búsqueda que contienen normalmente los navegadores web y editores de textos. En cuanto a que podemos no solo generar búsquedas, sino guardarlas en un historial, eliminarlas o incluso crear marcas dentro del texto para que podamos acceder a ellas de manera fácil y rápida. Estas, entre otras más, son las ventajas que nos ofrece este complemento. Así que ya vamos a ir yendo directamente a lo que es el acceso a este complemento. Y si hablamos de búsqueda, naturalmente tenemos que hablar de algún documento en el cual buscar. Entonces vamos a hacerlo precisamente en la mismísima ayuda del complemento Place Markers. Vamos a modo de voz hablar. Ahí está. Pokémon anime BGM, sub Place Markers, opera icono, Place aquí Markers, está. Opera fila 1 columna, fuera de lista. Aquí estamos. Vamos al inicio del documento. Bueno, para comenzar a operar con este complemento, lo que debemos hacer es pulsar la combinación de teclas Control más tecla NVDA más Shift más F. Búsqueda específica, diálogo, texto a buscar, edición, desarrollo en blanco, OER. Ahí está. Eliminamos la búsqueda que teníamos escrita, si es que hay texto escrito, para que no se escriba al lado y se añada. Entonces, ¿qué podemos buscar en la ayuda de este complemento? Bueno, una opción que a lo mejor nos puede servir es si queremos, por ejemplo, descargar directamente desde este archivo de ayuda la versión sea de desarrollo o la versión estable. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, aquí en este cuadro de edición, texto a buscar, edición enfocado, en blanco, podemos escribir la palabra versión, que siempre figura en los links de descarga de complementos de NVDA. Incluso en cualquier página que uno lo busque, figura así. Entonces vamos a escribir. Ahí está, versión. Texto a buscar, edición enfocado, versión. Ahí está, versión. Añadir a historial, casilla de verificación sin marcar, marcado. Tabulé, ¿no es cierto? Y esa casilla lo que hace es añadir el texto actual que nosotros ingresamos, en este caso la palabra versión, al historial de búsquedas, tal que luego podamos buscarlo en ese historial y acceder a él de una manera fácil. Si no la marcamos esa casilla, simplemente la búsqueda se efectúa normalmente. Acción en buscar agrupación. Buscar siguiente botón de opción marcado. Tabulamos ahí. Tenemos un grupo de botones de opción. Buscar siguiente. Buscar anterior, botón de opción marcado. Por si queremos buscar hacia atrás. No buscar, botón de opción marcado. No buscar, por las dudas querramos solamente guardar nuestra búsqueda, que es lo que vamos a hacer nosotros. Con flecha abajo, recuerden, desplazarse por estos botones. Aceptar botón. Aceptamos. Pulsa Place Markers, opera fila 1 columna. Ahí está. Fuera de lista. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar la búsqueda, pero con el historial. Vamos de vuelta al cuadro de diálogo, Control, NVDA, Shift, F. Búsqueda específica, diálogo, texto a buscar, edición, desarrollo. Figura el texto en blanco que hemos escrito, pero nosotros lo borramos y pulsamos Shift más Tab. Textos guardados, cuadro combinado con desarrollo. Y versión. Aquí está, la palabra versión. Entonces ahora tabulamos. Eliminar de historial, casilla de verificación sin marcar. Esto es por si queremos eliminar esta búsqueda, la que tenemos seleccionada en la lista, en este caso la palabra versión. Texto a buscar, edición, versión seleccionado. Ahora se escribió de forma automática, como verán, en el texto.
del cuadro de edición la palabra versión. Tabulamos. Añadir a historial casilla de verificación sin marcar. Ahora no la queremos añadir porque ya está añadida. Seguimos. Acción en buscar agrupación. Buscar siguiente botón de opción marcado. Ahora sí queremos buscar siguiente, así que seguimos tabulando. Sensible a las mayúsculas casilla de verificación sin marcar. Esta casilla, ¿qué significado tiene? Sensible a las mayúsculas significa que, por ejemplo, si nosotros introdujésemos la letra E de la palabra versión, por así decirlo, en mayúsculas, y marcásemos la casilla que dice sensible a las mayúsculas, el programa o el complemento buscaría la palabra versión con la letra E en mayúscula, cosa que por supuesto no existiría nunca. Eso sí, y si no está marcada, como es el caso ahora, busca versión en cualquier caso, con la V, con la V corta, en mayúsculas, sin mayúsculas, en cualquier caso que aparezcan las 7 letras en el orden de la palabra versión, esta búsqueda se efectuará. Espero que se entienda. Siempre cuando aparezca la palabra versión, sin importar que esté en mayúscula, minúscula, cualquier letra, si no está marcada la casilla sensible a las mayúsculas, se nos va a aparecer en la búsqueda. Así sería de sencillo. Tabulamos. Aceptar botón. Aceptamos y a ver a dónde nos lleva. Pulsa place markers, operación lista con 4 elementos, enlace versión estable. Ahí está, ven que nos llevó directo al link de donde dice versión estable para descargar. Si nosotros pulsásemos enter, estaríamos descargando nuevamente la versión estable del complemento. Y si quisiésemos hacer otra búsqueda, saber, por ejemplo, búsqueda específica, diálogo, texto a buscar, edición, desarrollo, textos guardados, cuadro combinado contraído, desarrollo, versión temporal, versión, versión de vuelta, cancelar, aceptar botón. Como tenemos todo ya dispuesto, yo pulsé Shift Tab para ir derecho al botón aceptar y pulsa place markers documento, enlace versión de desarrollo. Ahí está, versión estable y versión de desarrollo. Esta sería una manera de acceder a ambos links que nos llevan directamente a la descarga de este y de cualquier complemento en su archivo de ayuda. Siempre o casi siempre está. Lo que ocurre que no siempre el archivo de ayuda está en español, por lo cual habría que, si no está en español y está solo en inglés, tendríamos que poner la palabra development o stable para que esa búsqueda se nos efectúe de manera correcta. Esto en cuanto a las búsquedas. Y ahora, si quisiésemos buscar el elemento anterior, haríamos lo mismo, solo que marcando el botón de opción, buscar hacia atrás, buscar anterior, para ser más exactos. Esta es la manera de hacerlo. Ahora vamos a fuera de lista. Aprender ninguna marca select. Vamos a aprender a crear nuestras propias marcas. Vamos a suponer que nosotros queremos descargar una versión en desarrollo del complemento, solamente para ver qué contiene esto, para reportar posibles errores. ¿Cómo podemos hacer? Y de paso, esta opción que vamos a ver ahora se llama marcas, que nos sirve, por ejemplo, en caso de que estemos leyendo algún libro y deseemos terminar o descontinuar la lectura temporalmente. Entonces guardamos como una marca en el texto. En realidad se guarda dentro del complemento, ya lo vamos a ver, pero que nos sirve para buscar luego en el texto de nuestro documento. Entonces nosotros podemos continuar de manera rápida y sencilla la lectura en el punto donde la dejamos. ¿Cómo se efectúa esto? Bueno, primero vamos a efectuar otra búsqueda. Vamos a ahora sí incluir la palabra, por ejemplo, desarrollo. Ahora sí. Búsqueda específica, diálogo, texto a buscar. Abrir el cuadro de diálogo. Añadir texto a buscar, edición, desarrollo seleccionado. Ahí estábamos. Textos guardados, desarrollo, versión, desarrollo. Desarrollo, aquí está. Siempre aparece desarrollo escrito porque es la primera en orden alfabético, entonces se escribe siempre la palabra desarrollo. Eliminar de historial casilla de verificación sin marcar. No lo queremos eliminar. Texto a buscar, edición, desarrollo seleccionado. Añadir a historial casilla de verificación sin marcar. Tampoco seguimos. Acción tabulando. En buscar agrupación. Buscar siguiente botón. Sensible a las mayúsculas casilla de verificación sin marcar. Aceptar botón. Y aceptamos, sí. Nos lleva. Pulsa place markers, opera lista con 4 elementos, enlace desarrollo. Ahí está. Nos llevó al link directo donde dice versión de desarrollos para descargar. Nos llevó al link. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es crearnos una marca. Vamos a seleccionar la palabra desarrollo. Desarrollo seleccionado. Precisamente. Ahí, con Control Shift, flecha derecha.
y ahora pulsamos tecla Control más Y más tecla NVDA más K. Esto nos permitirá crear nuestra marca. Posición guardada, carácter 132. Ahí está, dijo posición guardada, carácter 132, porque las marcas se basan en el número de carácter dentro del documento. Por eso no se aconseja crear este tipo de marcas para páginas web, más bien manejarnos con búsquedas concretas en el caso de que querramos avanzar a un determinado punto, tal como lo hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque las páginas web se actualizan todo el tiempo y puede que esa palabra ya no figure, la palabra que nosotros buscamos puede que ya no figure, o la marca que tenemos, mejor dicho, puede que ya no esté en ese número de carácter y la búsqueda, entonces la marca quede desactualizada y por lo tanto incorrecta. Ahí está. Se recomienda hacerlo solo para documentos así, tales como libros o documentos que generalmente no cambien. Vamos a crear otra. Fuera de lista. Vamos a crear otra con la palabra temporal, que por eso es que tenía escrita yo la palabra temporal. Posición guardada, carácter 142. Creé otra marca sin querer. Control NVDA más Shift más F. Búsqueda específica, diálogo, texto a buscar, edición, desarrollo, textos guardados, Shift cuadro combinado, desarrollo, temporal. Acá está temporal. Cancelar, aceptar botón. Pulsa, place markers, opera, lista con 9 elementos temporal. Aquí está. Temporal seleccionado. Seleccionamos Control Shift flecha derecha y Control NVDA Shift K. Posición guardada, carácter 2311. Carácter 2311, el número que nos tocó en este caso. Bueno, ahí ya tenemos como dos o tres marcas como para navegar. Ahora, ¿cómo se hace para navegar? Bueno, vamos al inicio del documento, Control inicio para demostrarles. Para ir a la siguiente marca, o sea, hacia abajo en el documento, tecla NVDA más K. Posición, carácter 132. Ahí está, ahí nos llevó. Fuera de, fuera de, lista con cuatro elementos, enlace, desarrollo. A la palabra desarrollo, ¿ven? Fuera de. Sí, nosotros seguimos. Posición, carácter 2311. Ahí está, 2311. Nos llevó. Clip temporal. A la palabra temporal, donde nosotros estábamos. Y para ir a la marca anterior, también tecla NVDA más Shift. Posición, carácter 142. Más K. Entonces nos llevó a la marca anterior. Y si quisiésemos eliminar una marca, tecla. Control más NVDA más Shift más suprimir. Marca borrada. Marca borrada. ¿Ven que nos dijo que la marca sea eliminada? Esto respecto a las búsquedas. Ahora, también este complemento cuenta con un menú que nos sirve, entre otras cosas, para poder hacer copias de seguridad de nuestras marcas, para eliminar o ver todas nuestras marcas. Cabe destacar que las marcas se guardan solo para el documento o dirección URL o página web actuales. O sea que no nos sirven para todos los casos. Solamente se guardan para un documento en concreto. Si queremos buscar exactamente la misma palabra en otro documento, la tenemos que añadir como una marca específica de ese documento en particular. Esa es la salvedad que quería hacerles por las dudas. ¿Dónde está el menú del complemento Place Markers? En el menú NVDA, por supuesto. NVDA menú. Tecla NVDA más N. Preferencia submenú. Subimos. Salir, donar, guard, reiniciar, volver, perfiles de configura, ayuda, submenú, vocalizar, herramienta, preferencias, submenú. Aquí en preferencias, disculpen. Submenú preferencias. Opciones. Pero no en opciones, eso es lo que me confundí. Eso es la falta de uso, ¿ven? Configurar OCR. Place Markers submenú. Aquí. Place Markers. Aquí está. Entramos en el submenú, flecha derecha o intro. Carpeta de búsqueda específica. Esto nos va a mostrar la carpeta de búsqueda específica. Carpeta de marcas. O las carpetas donde tenemos las diferentes marcas. Y adentro vamos a ver que hay una subcarpeta para cada documento que tengamos creado. Marcas o búsquedas. Siempre con el nombre del documento y su extensión. Por ejemplo, carpeta de búsqueda específica. Carpeta de marcas. Carpeta de búsqueda específica. Vamos a ver la de búsqueda específica, por ejemplo. Intro. Place Markers. Opera fila 1, columna 1. Search. Lista de elementos lista. Lista de elementos lista. García Márquez Gabriel. El amor en los tiempos del cólera. TXT sin seleccionar. Está en formato TXT.
Náufrago RTF TXT. Tipo. García Márquez Gabriel. El amor en los tiempos del colorado TXT. Garz. No. Place Márquez. Readme HTML TXT. Tipo. Documento. No, notan que tiene la extensión HTML porque es la extensión del archivo ayuda. Y la extensión real del archivo que es .txt. Entonces si nosotros entramos aquí, deberíamos... Panel. Place Márquez. Ahí está. Desarrollo versión temporal. Desarrollo versión temporal. Esas son todas las búsquedas que tenemos. D, E, S, A, E, D, E, O, L, L, O, línea nueva, V. Desarrollo, versión y temporal. Son las tres palabras que incluimos en nuestra búsqueda. Search. Lista de elementos lista. Place markers. Readme HTML TXT. Place markers. Opera fila 1. Ahora vamos a ver la otra carpeta. NVDA menú. Preferencias, submenú. Opciones. Preferencia, configurar. Preferencias. Acuérdense, no hagan como quien suscribe. Place markers. Submenú. Aquí. Carpeta de búsqueda específica. Carpeta de búsqueda específica. Carpeta de marcas. Vamos a la carpeta de marcas a ver qué encontramos. Si en caso encontrásemos algo. Bookmarks. Lista de elementos lista. Place markers. Realme HTML picle. Place markers. Realme sí. Seleccionado. Y en este caso tiene otra extensión, así que no la podemos leer. Pero de hecho funciona. Es un archivo que el NVDA efectivamente lo puede leer. Así que no importa que nosotros no. Así es como se accede a las diferentes carpetas que tenemos, y esto nos puede servir por las dudas si queremos eliminar algún archivo de cuajo, no nos sirve más si lo queremos borrar o demás, nos puede servir para eso básicamente. Place markers. Ahora lo que vamos a hacer es seguir explorando. NVDA menú. Menú NVDA, NVDA más N. Preferencias, submenú. Bajamos, flecha derecha o intro. Opciones, con place markers, submenú. Subimos hasta place markers, flecha derecha o intro. Carpeta de búsqueda específica, carpeta de marcas, copiar la carpeta marcas. Copiar la carpeta de marcas, esta. Estas dos opciones son interesantes. Pulsamos intro aquí. Copiar marcadores, diálogo, selecciona una carpeta para guardar un respaldo de tus marcas actuales. Directorio para el respaldo, agrupación, directorio para el respaldo, edición, C, user, Sergio, data, roaming, data, place, markers, backup, seleccionado. Esto nos puede servir en caso de que debamos, no sé, formatear nuestro disco rígido y tengamos que volver a instalar todo, complemento incluido. Esto a lo mejor, si no teníamos ya copia hecha en la versión que... desde la cual lo estamos instalando, esto nos puede ayudar a restaurar todas nuestras marcas de los documentos en los que trabajamos habitualmente. Puede ser muy útil para eso. Tabulamos. Examinar, botón. Examinar. Nuevamente deberíamos tener que acceder a este botón, examinar, espacio. Pulsado. Selecciona el directorio para copiar diálogo. Cancelar botón. Seleccionar carpeta botón. Carpeta, edición, en blanco. Cancelar, dirección. Buscar disco extraíble. Panel del explorador. Buscar disco panel. Control de árbol de espacios de nombres árbol. Disco extraíble. G, contraído. Hasta el árbol. Usamos intro para seleccionar mi reproductor de música que siempre me salva. Disco extraíble. G, element. Panel del explorador. Buscar dirección. Cancelar botón. Shift tab. Seleccionar carpeta botón. Pulsamos aquí, seleccionar carpeta. Pulsa, copiar marcadores, diálogo, selecciona una carpeta para guardar un respaldo de tus marcas actuales. Directorio para el respaldo, agrupación, examinar, botón. Y si pulsamos Shift Tab, veremos. Directorio para el respaldo, edición, G, seleccionado. Ahí está, G, es mi archivo, mi reproductor. Examinar, continuar, botón. Y ahora pulsamos el botón continuar. Pulsado. Y ahora el proceso de copiado inicia. Como es un reproductor portátil, quizás tarde un poquito más, pero lo va a hacer. En teoría. Jamás pensé que tardase tanto. Hola, complemento, yuhu, ¿cómo estás? Llamando a tierra. Hola, complemento. No, no quiere, no quiere. Bueno, pero la cuestión es que... ahí está, a ver. Cargando NVDA, espera por favor. Ratón bloqueado, barra de tareas. Ya está nuestra copia creada en el directorio escritorio de mi reproductor de música.
Martin Solveig Fiat Fobar Place Markers Opera Econo. Así es como se realiza. Y ahora para restaurar Place Markers Opera. Por ejemplo, NVDA menú. Volvemos al menú NVDA. Preferencias submenú. Opciones. Recuerden, no hagan como yo, subimos. Con Place Markers submenú. Adentro. Carpeta de búsqueda, restaurar marcas. Copiar la carpeta, restaurar marcas. Restaurar. Copiar la carpeta marcas, restaurar marcas. Restaurar, restaurar marcadores, diálogo, selecciona un. Examinar, botón, continuar, botón. Directorio que contiene el respaldo, edición, en blanco. Examinar, botón. Examinar de vuelta, tabulamos. Pulsado. Examinar. Seleccionar directorio a restaurar diálogo, carpeta, edición, en blanco. Seleccionar, buscar disco local, panel del explorador. Control de árbol de espacios de nombres árbol. Disco local, C, contraído. Disco, unidad de DVD, disco extraíble, H, disco extraíble, G, contraído. Tipo, carpeta de archivos, fecha de modificación, lista, encabezado, lista. Nombre, botón, divisor, 4, cada uno, agua. NVDA, NVDA. Opera, opera. 4K, Death Loader, Death Loader. Tipo, carpeta de Death Loader, File, NVDA, opera, opera. NVDA, NVDA. Firefox Portable, File, Death Loader, Death Loader, Death 4K, Death Loader, Death Loader. Tipo, 4K, Death Loader, Death File, NVDA, opera, Thunderbird, Winra. Tipo, 4K, tipo, carpeta de archivo, control panel de buscar, dirección, seleccionar carpeta, botón, pulsar, restaurar marcadores, diálogo, selecciona una carpeta para restaurar un respaldo, continuar, botón, directorio que contiene el respaldo, agrupación, examinar, botón, directorio que contiene el respaldo, edición, G, 4K, download seleccionado, examinar, directorio, en blanco, G, 4K, download en blanco, D, A, O, L, N, V, O, D, K, 4, barra inversa, en blanco, examinar, continuar, botón, pulsado, continuar, y aquí, entonces, así sería el proceso de, respaldo de las copias de seguridad de nuestras carpetas. Claro, yo no lo advertí, pero claro, el lector de pantalla se tiene que cerrar para que el proceso de copiado pueda efectuarse. Y cuando se concluye, podemos volver a cargando en NVDA. Espera, por favor. Ahí. Ratón blog. Barra de tareas. Lector de pantallas. Ahí está. Entonces, así es como se hace y con esto damos por concluida. Martin Solveig Place Markers Opera Econo Place. Nuestra demostración del complemento Place Markers. Espero que se comprenda. Algunas cosas son un tanto complejitas y yo no me expreso de la manera adecuada. Entonces pregunten, por favor, que por escrito a lo mejor me entienden un poquito mejor. Y si no, con la práctica a lo mejor lo pueden lograr. Pero siempre estamos aquí para responder todas sus dudas, preguntas. Para eso estamos. Así que esto respecto al complemento de Place Markers. Ahora nos referiremos a otro que ya hemos analizado, como habíamos dicho, que es el complemento Clip Content Designer, que nos sirve para copiar diferentes partes de un documento y añadirlas juntas al portapapeles para poder pegarlas luego en cualquier otro lugar que no sea conveniente. Entonces, ¿cómo se hace para acceder a este complemento? Obviamente, menú NVDA. NVDA menú. Vamos a primero ver las opciones. Preferencias submenú. Preferencias. Opciones. Y aquí sí, en opciones. NVDA. Clip Content Designer. Aquí. Pulsamos la tecla. Yo en mi caso pulsé la tecla Fin para ir a Clip Content Designer. Ustedes a lo mejor puede que no, si tienen, depende de los complementos que tengan instalados o activados. Entonces tabulamos a ver qué opciones tenemos aquí. Teclea la cadena a utilizar como un separador entre los contenidos añadidos al portapapeles edición, en blanco. Vamos a... En blanco, en blanco. Ninguna, por ejemplo, porque no queremos que haya ninguna en este caso. O como en el caso que analizamos de Balaolka, puede que sí querramos tener, por ejemplo, tres arrobas, perdón, como separadores para que el programa nos detecte que existe un capítulo distinto o una parte distinta de texto y lo pueda dividir. Eso depende de cada uno. Si quiere añadir un texto entre medio de las diferentes partes que se van a añadir al portapapeles. Añadir texto antes de clip data, casilla de verificación sin marcar. Añadir texto antes de clip data. Esto es para añadir el texto el texto de separador antes de lo que contiene el portapapeles. Normalmente no, se añade atrás o depende como ustedes quieran, ¿no? Pero normalmente yo lo añado atrás si es que acaso lo añado. En este caso no. Confirmar, añadir texto, casilla de verificación sin marcar. Confirmar, nos muestra un diálogo, confirma que quieres añadir texto, confirma que quieres. Esto por las dudas pulsemos mal el comando de tecla, que ya vamos a ver cuál es. Pero nuevamente no lo veo tan útil porque nos ralentiza un poco el trabajo.
Confirmar vaciar portapapeles casilla de verificación sin marcar. También vaciar portapapeles cuando nosotros pulsamos la combinación de teclas de vaciado de portapapeles nos va a preguntar si de verdad queremos hacer esto. Tabulamos. Confirmar emular copiar casilla de verificación sin marcar. Confirmar emular copiar cuando agregamos texto al portapapeles. Por ejemplo, también nos aparece un diálogo de confirmación. Esto, sobre todo para quien recién empieza, puede resultarle útil. En mi caso no, porque yo ya sé más o menos lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo y para agilizar las cosas lo tengo sin marcar. Tabulamos. Confirmar, emular, cortar, casilla de verificación sin marcar. Confirmar, emular, cortar, también la misma función, si pulsamos Control X o Control C para copiar el pegado tradicional de Windows, nos va a preguntar, porque eso vaciará lo que tengamos en el portapapeles añadido con el complemento. Texto en portapapeles a confirmar, casilla de verificación sin marcar. También, lo mismo, todo nos muestra diálogos cuando añadimos texto al portapapeles, cuando hay algún cambio que nosotros efectuamos de forma manual, el complemento nos lo va a notificar. Esa es la idea. Aceptar botón. Y botón aceptar. Cancelar, aplicar botón. Y aplicar del diálogo de preferencias. Place markers, fuera de lista. Ahí está. Esto es el diálogo de las diferentes opciones de configuración. Ahora vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a vaciar el portapapeles, de paso ya les muestro la tecla que se utiliza. NVDA o Insert, más tecla Windows, en este caso más X. Portapapeles limpiado. Ahí está, fijo, portapapeles limpiado. O sea que ya está vacío nuestro portapapeles. Ahora podemos añadirle texto. ¿Qué texto le podemos añadir? Quizá el texto de alguna marca. No se encuentra. Que no tenemos. Pero sí podemos añadirle de alguna búsqueda. Búsqueda específica, diálogo, textos guardados, cuadro. Textos guardados, texto a buscar, edición. En aceptar, texto a buscar, edición. Por ejemplo, versión. B, N, B, en blanco, B, N. Añadir a historial, casilla, marcado. No sé por qué. Acción en buscar agrupación. Buscar siguiente botón de opción marcado. Sensible a la. Aceptar botón. Pulsad. Place markers document. Lista con cuatro elementos. Enlace versión estable. Ahí está. Versión estable. Vamos a. Ahora, ¿cómo hacer para añadir este texto? Bueno, pulsamos. V. La combinación de teclas. Tecla NVDA más Windows más F9. Colocación de marca de inicio. Ahí está. Esto nos permite, como dijo el complemento, colocar una marca de inicio. Desde ahí va a comenzar el texto que se quiere añadir. Ahora, con el cursor de revisión, tenemos que hacerlo. Vamos con el número 3, por ejemplo, para ir por caracteres. O con el 6, si queremos ir por palabras. O con el 9, si queremos avanzar siempre por líneas. Vamos a avanzar por palabras. Estable. S, T, A, B. Y ahora, con el número 3, L, E. Voy hacia el final de la palabra, estable, y ahí figura. Entonces ahora debemos pulsar la tecla que nos permite añadir el texto al portapapeles. Tecla NVDA más Windows más C. Añadido. Versión estable. Ahí, a mí en particular me dijo versión estable el texto que se añadió, porque yo tengo un programita que permite al NVDA leer el portapapeles. A ustedes no les va a decir nada si no lo tienen a este programa. Ahora vamos a añadir viñeta versión de desarrollo enlace. Vamos a añadir el versión de desarrollo. Fuera de enlace, espacio D, espacio viñeta, espacio D, viñeta. Enlace versión. Acá. Entonces, versión, vamos a añadir la palabra versión de desarrollo. Entonces, de vuelta, tecla NVDA más Windows más F9 para marcar el inicio. Colocación de marca de inicio. Ahí está. D, desarrollo. S, A, R, R, O, L, L, O. Con el 6 me fui hasta la palabra desarrollo y luego con el número 3 del teclado numérico, siempre con el teclado numérico desactivado, me fui hasta el final de la palabra desarrollo, hasta la O, que es hasta donde quiero añadir. Entonces vamos ahí y tecla Windows más NVDA más C. Añadido. Versión estable, versión de desarrollo. Ahí está, ¿ve? Ven que ahora nos dice ambos textos. Y vamos a añadir un último fuera texto. Búsqueda en blanco. N. Vamos a ir a la palabra temporal. Text, cancel, aceptar, pulsa, place markers, opera, viñeta sin asignar, guarda la posición actual con viñeta. Vamos a seleccionar un texto más largo.
vamos a pulsar tecla NBA más Windows más F9. Colocación de marca de inicio. Sin asignar, guarda la posición actual como una marca temporal, viñeta. Temporal, viñeta. Izquierda, viñeta. Temporal, EMPORAL. Ahí está. Nos posicionamos y otra vez tecla NBA más Windows más C. Añadido. Versión estable, versión de desarrollo, viñeta sin asignar, guarda la posición actual como una marca temporal. Ahora vamos a ver si esto es realmente cierto. Vamos a pegar todo en un documento. Escritorio. Vamos a abrir el bloc de notas, por ejemplo. Cualquier editor nos serviría a los efectos. Escritorio. Sin título. Bloc de notas. Edit. En blanco. Ahí está. A ver. Versión estable. Versión de desarrollo. Viñeta sin asignar. Guarda la posición actual como una marca temporal. Ahí está. Por más que no estaban en partes contiguas del documento, estos tres fragmentos quedaron juntos en el portapapeles, listos para pegarse. Esto es lo mismo que lo que era en el lector de pantalla JAWS, si lo han utilizado, la función portapapeles de FS. Es exactamente lo mismo. Cumple la misma función, pero no tiene la misma combinación de teclas. Así que, básicamente, por mi parte, yo creo que esto ha sido todo. Solo cabe aclarar, básicamente, que también en el caso del complemento clip content, en el caso del complemento, perdón, place markers, el primero que vimos, también cuenta con dos combinaciones de teclas sin asignar que nos sirven para marcar temporalmente ciertas partes de un archivo. Esto, si ustedes lo quieren ver, lo pueden hacer en el diálogo de asignación de teclas, así que si lo pueden ver allí. Para más información se pueden dirigir al video que hice a tal efecto de las asignaciones y ver cómo se hacía eso y poder asignarle una combinación de teclas si les resulta útil. Con esto nos despedimos hasta la próxima entrega. Adiós.